El 90% de las personas hoy invierte en dos cosas: plazos fijos y cuentas remuneradas estilo Mercado Pago. Pero, sin lugar a dudas, ganar en dólares es la mejor forma que tenemos hoy de sobrevivir en esta economía tan cambiante. Por eso, vamos a ver dos cosas muy interesantes, dos opciones dentro de una misma plataforma que te permiten hacer exactamente lo mismo que venís haciendo, es decir, todo lo que normalmente harías, pero ganando en dólares. En otras palabras, hoy vas a ver cómo ganar en dólares con un plazo fijo tradicional y también con una cuenta remunerada. Déjame en la caja de comentarios si vos preferís ganar en pesos o en dólares hoy en día. La plataforma que vamos a utilizar hoy es Nexo. Para el que no sepa, Nexo es una wallet cripto que, digamos, intenta ser algo así como un criptobanco, la cual nos ofrece la posibilidad de guardar nuestro dinero en la plataforma y operar con criptomonedas. Básicamente funciona como una cuenta remunerada estilo Mercado Pago, Naranja X o Walla, pero también como un banco donde podemos hacer plazos fijos. En sí, nosotros ponemos el dinero en esta wallet y podemos decidir si comenzar a generar ingresos de manera automática estilo Naranja X como una cuenta remunerada o poner ese dinero a plazo fijo. Tenemos las dos opciones. De esta forma, podemos comenzar a ganar en monedas fuertes, como por ejemplo dólares, euros o libras. Incluso en criptomonedas como por ejemplo Bitcoin. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro video. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en ganar en dólares. ¿Cómo es el sistema que tiene Nexo? En sí, tiene tres alternativas disponibles para monedas fiat, que es lo que nos interesa hoy. Tenemos el sistema flexible o flex, el plazo fijo o fixed y también el sistema Nexo Token. Veamos cada alternativa muy rápidamente. El sistema flexible o flex consiste en un pago diario del dinero que tengamos depositado en la wallet. Es en sí una cuenta remunerada. Nosotros dejamos nuestro dinero fiat y automáticamente comienza a generarnos ingresos pasivos en esa misma moneda. Por ejemplo, si dejamos dólares que podemos comprar dentro de la plataforma, genera dólares. Recibimos los intereses que genera la cuenta en dólares. Es la forma más sencilla de generar ingresos pasivos dentro de Nexo. Es muy, pero muy similar a una caja de ahorro o una cuenta remunerada estilo Mercado Pago, Walla o Naranja X. Por otro lado, tenemos la opción de plazos fijos o fixed, en donde básicamente bloqueamos el capital por un periodo de tiempo determinado y al final nos devuelven el capital más los intereses. Es exactamente igual que un plazo fijo tradicional bancario. Lo hacemos por 30, 60, 90 o los días que tengamos disponibles y listo. Al final recibimos el dinero total generado, es decir, el capital más los intereses. De ahí que muchos consideren a Nexo un criptobanco, porque en sí ofrece opciones muy similares a las de un banco, pero en este caso con monedas fuertes, estilo dólares, euros o libras, o también con criptomonedas. Tenemos todo en un solo lugar. Por último, está el sistema de Nexo Token. En sí, son las dos opciones anteriores, pero en vez de pagarnos en la moneda original, nos pagan en Nexo Token. Por ejemplo, y para que lo entiendas muy fácil, si hacemos un plazo fijo normal con dólares fiat, al final nos devuelven esos dólares fiat, tanto capital más los intereses. Pero si lo hacemos bajo el sistema de Nexo Token, al final nos devuelven Nexo Token para la parte de los intereses. Esto es exactamente igual en las dos opciones. En otras palabras, el capital nos lo devuelven en la moneda que depositamos. Depositamos dólares y vamos a recibir dólares como capital. Pero en el sistema Nexo Token, los intereses se acumulan en Nexo Token. Lógicamente, recibir Nexo Token te da algunas ventajas extra a forma de incentivo para que uses esta opción, como por ejemplo mayores tasas de interés, descuentos en comisiones, créditos más baratos, entre otras cosas. Estos son los tres sistemas que maneja Nexo hoy. ¿Cuánto está pagando con respecto al dólar, que es lo que nos interesa? Si queremos generar ingresos pasivos en dólares sin complicarnos la vida, estilo Mercado Pago, pero en dólares,
tenemos en sí dos opciones muy directas. USDT, que es una criptomoneda estable que replica el dólar estadounidense y se lo suele llamar el dólar digital. Y por otro lado tenemos los dólares fiat, que sería el dólar común y corriente, el dólar cash. Veamos cuánto nos paga en cada una de las alternativas. Empecemos con USDT, este dólar digital. Dentro de Nexo tenemos 4 niveles para cualquier tipo de inversión. En términos generales, siempre hablando de ingresos pasivos y también de el plazo fijo, las cuentas remuneradas y los plazos fijos. Tenemos 4 niveles. Podemos ir subiendo de nivel a medida que acumulamos más y más Nexo tokens. En el caso de USDT, tenemos, recordemos, Flex, que sería flexible, Fixed, que sería plazo fijo, y Earn en Nexo, es decir, ganar en el token de Nexo. Entonces, en el nivel básico, en el nivel base, vamos a ganar un 9% en USDT de manera flexible, es decir, como si fuera una cuenta remunerada. Ponemos nuestro dinero y automáticamente nos comienza a generar un 9% pago diario. El 9% y todas las tasas que te voy a decir hoy son anuales. En este caso es un 9% en USDT pago diario. Si subimos al nivel Silver, nos van a pagar un 9,25% en USDT. En el nivel Gold, un 10%, y en Platinum, un 11%. No te pienses que es muy difícil llegar a esto, es realmente muy sencillo. Pero bueno, es simplemente para que sepas que están las categorías. En sí es muy fácil llegar al 11%, no te preocupes, es bastante sencillo. Simplemente tienes que mirar la escala y hacer lo que te dicen y vas a subir a ese nivel. Es realmente un porcentaje de tu cartera, así que no es realmente complicado subir de nivel dentro de Nexo. Entonces, en el sistema flexible, en la cuenta remunerada que nos paga en el dólar digital, podemos ganar hasta un 11% sin hacer nada. Es un 11% en dólares digitales. Realmente una locura, porque es un sistema muy similar al de Naranja X, Mercado Pago o Ualá, o incluso Personal Pay. Simplemente dejamos el dinero y estamos ganando en dólares. Todos los días recibimos los intereses en dólares y podemos hacer lo que querramos con ese dinero cuando nosotros querramos, con un 100% de liquidez. En el caso del sistema a plazo fijo, empezamos con un 3% que se adiciona a, por ejemplo, en el nivel base, 9%. En otras palabras, 9 más 3, 12. En el plazo fijo nos van a pagar un 12%. Acá le sumamos el 3% a lo que ya nos están pagando por el sistema flexible. En el caso del sistema Silver, le agregamos al 9,25% ese 3% y nos da un 12,25% para plazo fijo. En el sistema Gold tenemos un 3% extra más el 10% que teníamos de base, sería un 13%. Y en el Platinum tenemos un 14%, un 11% más un 3%. Es decir, que a plazo fijo podemos ganar un 14% en dólares digitales. Realmente una tasa muy elevada que no vas a encontrar en ningún banco tradicional. Es un 14% en dólares digitales por hacer un plazo fijo. Realmente una locura. Estos serían los dos sistemas más comunes, el flexible y el a plazo fijo. Lo que normalmente haríamos, una cuenta remunerada o también un plazo fijo, en este caso en dólares digitales, en USDT. Pero tenemos un tercer sistema, si queremos, podemos cobrar los intereses en Nexo Token. Esto adiciona un 0,25%. En el nivel Silver, un 1% en Gold y un 2% en Platinum. Es decir, recordemos, el capital lo recibimos en USDT, pero los intereses en Nexo Token. Digamos que es un sistema un poquito más complejo si es que no entendés mucho sobre tokens y sobre criptomonedas, así que no te preocupes demasiado. Pero eso nos llevaría a ganar, por ejemplo, un 16% en USDT, capital más interés en Nexo Token. Un 16% es realmente una locura, es mucho. Pero bueno, quedémonos con las opciones más simples. El 11% en cuenta remunerada y un 14% como máximo en un plazo fijo. Realmente tasas muy, pero muy buenas. Recordemos que en este caso estamos en dólares digitales. Así que ahora veamos dólares fiat, es decir, dinero real. En este caso, estamos invirtiendo y generando ingresos pasivos en dólares reales asegurados por Nexo.
no es una criptomoneda, sino que es dólar fiat con un 100% de respaldo y un seguro por si pasa algo al estilo bancario. Es decir, es como si tuviéramos una caja de ahorro en dólares o, por ejemplo, hiciéramos un plazo fijo en dólares. Todo en un banco tradicional, pero acá nos pagan mucho, pero mucho más. Si no te interesa el tema de los dólares digitales, puedes utilizar esta opción que son dólares fiat, dinero real. En este caso, en el sistema de cuenta remunerada flexible, en el nivel más básico, en el base, tenemos un 5%, en el silver un 5,25%, en gold un 6% y en platinum un 7%. Es decir, nos van a pagar un 7% simplemente por dejar nuestros dólares fiat ahí en Nexo y todos los días vamos a recibir intereses en dólares. Acá son dólares reales, por eso paga mucho menos. En el caso de los dólares digitales nos pagaban hasta un 11%, acá nos pagan hasta un 7%, pero tenemos dólares cash, dólares fiat, que podemos, por ejemplo, hacer una transferencia bancaria en dólares. Por otro lado, tenemos el sistema a plazo fijo. Ahí agregamos un 6% extra en cada uno de los niveles. Es decir, en el nivel base tenemos un 5% más un 6%, nos da a plazo fijo, recibiendo dólares fiat, un 11%. Y en el máximo nivel tenemos un 13%, el 7% base más el 6%, siempre recibiendo ese 13% en dólares fiat. También, si queremos, podemos agregar el sistema Nexo Token y ahí estaríamos ganando hasta un 15% a plazo fijo recibiendo los intereses en Nexo Token. De todas formas, los sistemas más simples, el de cuenta remunerada en dólares y el plazo fijo en dólares, son realmente increíbles. Estás ganando un 7% en dólares fiat y hasta un 13% en plazo fijo en dólares. Realmente alternativas muy interesantes a tener en cuenta. Déjame en la caja de comentarios qué preferís vos, recibir tu dinero en dólares digitales o en dólares fiat. Te leo en los comentarios.